Luego está la Barbie, que también se fue a llorar al confesionario, uh -huh. que porque no, porque sus compañeros no la tratan bien. Eso es lo que dice. Que hay varios de sus compañeros que no la están tratando bien. Eh, por lo que entendemos, uh -huh. no tiene química, sobre todo con el Team Infierno. ¿No? O sea, no se lleva bien con este, con Emilio, no se lleva bien con Mayer, con Poncho ni con Wendy. Uh -huh. eh, ayer la salvaron de la nominación. Ella ahorita ya no está nominada. Ella no corre peligro para el domingo, ¿no? Sí. Está salvadísima. Lo que no sabe es que no la salvaron porque la quiere mucho Jorge, sino porque querían, porque pues era la que iba a salir y Jorge uh -huh. quiere sa sacar a Sergio. Entonces... Están apostando de ponerlo con más fuertes. Sí. Al ponerlo con, con Paul, y... yo creo que si hubieran sido más dos nominados con Paul. Uh -huh. Sí se, sí, se va Sergio. Yo creo que sí, ahí sí. Pero va a estar... Alguien del infierno, sea, la Wendy o alguien así. Ajá, sí, ahí sí. O sea, el mismo poncho yo creo que saca ah. a Sergio, ¿eh? En votos. Claro. Eh, luego, este, traen un rollo ahí también con la Barbie desde hace semanas que tiene que ver con la limpieza, que tiene que ver con la higiene. Uh -huh. eh, y al parecer, pues Sergio Mayer otra vez ha dicho que, que hay un rollo ahí con esta en esa cuestión y también ahí se siente agredida. Traen sí. un rollo que come mucho uh -huh. la Barbie este pues yo creo como deportista como Tiene que quema, estar tales como ya quema hora. mucha caloría no claro o sea hace demasiado ejercicio entonces quema mucho y ella entonces yo creo que ha de comer normalmente muchísimo y aquí pues hay escasez uh -huh. y ahora que no ganaron uh -huh. la prueba pues no, no la ganaron próxima semana la van a pasar mal 1500 votos y queremos digo 1100 y queremos llegar a 1500 mi mente ya está en 1500 hey, Dedito arriba, porfa. Ayer Sergio, arriba Sergio Mayer y la queso, dice Francisco Sandoval. Fuera Paul, dice Lupillo. Mayer es machista. Sabemos que la higiene y la limpieza sí nos molesta a la mayoría, dice José Luis. Soto. Sí, es un tema, pero aparte es un, el tema de la alimentación. Yo uh -huh. siempre la veo también comiendo. O sea, también tiene este. Porque acuérdate que a pesar de que tuvieran un presupuesto completo durante una semana. Pues la idea era no acabarse todo también, ¿no? Es que ahí el tema de la comida siempre va a ser el más espinoso. Sí. ¿Qué es lo que más nos afecta no hacer? Pues no comer. Claro. Y unos la esconden y otros comen de más y otros se pelean por la. Siempre va a ser tema de la comida. Ahí ya no están se pelea escondiendo. Ya están el escondiendo. El niurquito, ya ves que comen muchos helados. Emilio. Ajá. Ya comen muchos helados. Entonces, niurquito. Abre la, la. Ya ves que está el, el, el refri de los helados. Uh -huh. Entonces quita la, la base y abajo de la base pone las, las paletas que a él le gustan. Ah. Porque no les gustan todas. No. Les pues gustan no. mucho las magnum, las que tienen almendra. Entonces esas las pone abajo, las esconde y luego ya pone arriba la base. O sea, ya están escondiendo comida. Y aunque aunque les hayan reducido el presupuesto, las, los helados siguen, es lo único que pueden comer. Y eso les, ese patrocinio es la bendición para pues ellos. Pues es que deberían de tener más patrocinios así que les sirvan. Porque, porque hay, es lo que los, o sea, por ejemplo, cuando les empieza a dar ansiedad de que comieron una, una porción muy, muy este pequeña, uh -huh. entonces cuando les empieza a dar eso, pues van por la paleta y eso ya ayuda. Pues Pero sí. si no tuvieran los helados Holanda, ¡y! Oye, pues de qué les sirve que les manden... Matando. De que les manden champú, que no sé qué, el sedal, pues si todas andan bien greñudas empezando con la Wendy. A <laughs> ah, pa para depilarse. Bueno, para depilarse, sí. O se porque... les mandaron también para depilarse. Porque ahí sí como que es una queja de que la Wendy ya uh -huh. aparece el hombre. Pero lobo. Wendy ya se había depilado con, con este rastrillo. Ah, mira. Ajá. Pero ahora ya les mandaron un producto especialmente para la depilación, patrocinador. Sí, pues el patrocinio, por Es supuesto. que está patrocinada... Pero por donde la veas, uh -huh. ¿no? Que si Ariel, que si Sedal, que si Coca-Cola... Yo creo que no les deberían de restringir la comida, les deberían de restringir otras cosas, ¿no? Poner más juegos más pesados o no sé, pero la comida como que... Pero luego en los juegos, por ejemplo, el Poncho que es bien, bien Ebon... El Sergio el es el bien Ebon. ¿Eh? Es el, que, el Sergio es el que pone los ahí dos. el... Ayer que no la pasaron dicen, "Bueno, pues a la otra vemos si 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 está muy pesada no la hacemos." O sea, van a volver a hacer lo que hicieron en la primera prueba que se negaron a hacerla, pero no pueden estarse negando porque las pruebas están patrocinadas. Y las pruebas son pa aparte del show, ¿no? Mm. Tipo el resulta resalta y ya las vendieron por ejemplo hubo una que fue de Downey otra que fue de Ariel sí pues ahí en el, en el, la primera prueba yo creo que hasta tuvieron que regresar el dinero Televisa pues ya Ajá. no hicieron la prueba y entonces dónde está la promoción ¿Tú ¿te imaginas la bronca en la que metieron a la producción a, lo, a la gente de Televisa por no hacer una prueba claro o sea había una planeación tú crees planeación? que el patrocinador va a decir ay pues está bueno no tuvieron ganas ok no es como, claro si, que no es que si no entonces sí pues entonces para qué entraste para que te mm. veamos dormir, para que te Supongo veamos caminar. Supongo que firmaron una cláusula donde decía vas a hacer <coughs> todas las pruebas, Ajá. vas a entrarle a todo. Ahora, se si digo, ya están <laughs> escondiendo comida y siento que esta próxima semana se va a poner peor, te voy a decir por qué. Porque les van a reducir el presupuesto, pero ya hay menos habitantes y el presupuesto es por habitante. Entonces, al no haber, entonces estás diciendo que ya hay tres personas menos, cuatro con la que se va el domingo son cuatro este presupuestos menos y ahí la más odiada va a ser la Barbie porque es la que más come. Ajá yo a la Barbie la veo cucharada y cucharada de, de esta la lechera siempre. Este y la dio come, y come todo el día. Wendy sí come, pero come limón con chile. Uh -huh. O sea, eso es menos. Lu Guadalupe López Lupita nos manda Super Chat cinco dolarotes y un bravo. Muchas gracias. Hola Guadalupe. Lupita, Saluditos. muchas gracias. Resulta y resalta es de Sedal, dice Rosimar. Mira, fueron los ganones, porque es lo más visto del programa. Le regalaron el micrófono. Que le regalen champú, porque <laughs> las greñas que tiene. <laughs> Dios Santo, hasta se, le, hasta se le, ve en las en las raíces se le ve el donde va la extensión, ¿no? Que sí. están pegadas al cráneo. Sí, las extensiones como que no se las pusieron tan bien, ¿no? No, como que no, no hubo <laughs> Que las patrocinen las maruchas, eso los vas a quería de, de, de un buen apuro. Las, las maruchas, las que les pongan un ahí un stand de maruchas. Sí. Ay sí que se compadezcan de ellos y que digan quiero patrocinar la o casa pero que, que todo el, producto lo estén el mari la marinela pingüinos Gancitos, ah qué rico pues sí todo pero, lo que no puedo pero comer. mira el Oyuki el otro día que estuvo aquí dijo que ya vio a Wendy muy ancha muy ancha ¿sí? que ya la veía muy ancha pues como que se iba subiendo de peso pues porque los helados es pura, puro, azúcar. puro azúcar claro puro azúcar. el que no sube nada es el Emilio no claro tiene 20 años el que está bien chiquito sí, que va a subir ajá sí sí que ayer o antier lloró, ¿no? no que sé. estaba llorando yo, el... ah, y llorando. Ay, y, y Wendy lo consoló. Porque entró en la dinámica de, de lo de las fotos de su vida, ¿no? Que mm -hmm. los meten al, a un cuarto, les enseñan fotos y empiezan a llorar y a llorar todos. Dice Francisco Sandoval, neta, no entiendo a qué entró la Barbie. Eh, se le reconoce su carrera, pero es aburrida con muchas U Por dos. No, yo te digo que yo el otro día, este, decía, oye, a quien se le haya ocurrido, ay, corránlo es que de veras, cuando al córralo, no, corran, qué malo eres. Oye. Es que la Barbie, ¿en serio? La Barbie sí, o sea, le preguntan y como que se, mejor se, se echa un, una mordida de, 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 de lo que esté comiendo en ese <laughs> ay, momento, como para no contestar, ¿no? Como que, ay, ¿qué digo, qué digo?